Hola. Hola, no, no escucho, me parece. ¿Ustedes me escuchan a mí? Profe. Listo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, bien. Vamos a esperar a que se conecten. Hola. Hola. Hola, Bien. Sofía. A esperar a que se conecten y vamos a empezar. Hola. Buenas. ¿Quién? Fondo ahí. Listo. Chicos, una cosa, no sé, no. No desilencien sus micrófonos, a menos que tengan alguna consulta, ¿sí? Necesito que vayan escribiendo sus nombres en el chat como presente, ¿dale? Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Acá. Nombre y apellido, por favor. Yo voy a ahora voy presente, Nico, ¿te parece bien? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, muy Nico, bien. buenas tardes. Yo ahora todo el presente de cada uno de ellos. Listo. Profe, en Scratch, ¿había Sí. que poner su nombre real? No, había que hacer un nombre alternativo. Ahora vamos a tocar ese tema, ¿sí? Yo puse un nombre alternativo, o sea, como uno falso. Muy bien. Y eso es lo que pedía Scratch. Tengo un buzo nuevo. Qué Muy bueno. bien. Hola. Pareciste el huevo de gato con gota. Hola, Juan. Chicos, por favor, los Fe, ¿por qué micrófonos te silenciados. llamas Nea Archivos? Los micrófonos silenciados, por favor. Okay. Así vamos a empezar, ¿sí? Menos el de la profe, que no te encuentro. Está, ya lo desactivé. Ah, listo, estás Hola. es el mail de Yahoo, genial. El resto Sí. silenciados, a menos que tengan alguna consulta, ¿sí? Viste, comenté algo bueno, Nico, Sí. sobre mí. Por eso atrás. Se te escucha medio cortado, profe. Perdón, profe, por faltar la clase de ayer. Creo que tuve un problemita con mi computadora, por eso estoy usando otra. Ah, bueno. Ah, okay. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, los que van ingresando les digo micrófonos silenciados, a menos que tengan alguna consulta, y vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Bueno, les voy a comentar, ya somos 18, les voy a comentar cómo vamos a seguir esto, ¿sí? Nosotros vamos a seguir trabajando con Scratch, pero vamos a empezar con nuevas narrativas, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer básicamente, así dicho a grandes rasgos, es un videojuego en Scratch, el cual va a partir de una historia que van a ver en otra materia, ¿sí? El final de esa historia ustedes lo van a relatar en el videojuego, ¿sí? Ya les traje una presentación para que vayamos viendo todos estos temas. Muy bien. Ahí admito a Gianluca. Bueno, los que van ingresando, micrófonos apagados, por favor. Hola, profe. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola. Hola. Qué miedo. Muy bien.
Silenciando los micrófonos. Así ya empezamos, ¿sí? ¿Tiene comida? No puedo silenciar alguno, no sé por qué. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, chicos. Dos cosas, por favor. Uno, silencien sus micrófonos, así empezamos la clase. Y dos, no usen la pizarra todavía porque yo tengo que mostrar unas cosas y no puedo mostrarlas bien si están, hay cosas escritas en la pizarra. Pero sí, ¿sí? Ni cómo se usa. Bueno, como les contaba, el objetivo ahora, perdón, de las siguientes clases es generar un videojuego en base a una historia que van a ver en otra materia, con otra profe, en la cual nosotros vamos a narrar lo que pasa en el final de esa historia a partir del videojuego, ¿sí? Nosotros vamos a tratar las nuevas narrativas. Vamos a utilizar la narración digital y vamos a contar una historia a partir de un videojuego, ¿sí? Un videojuego, al igual que una historia, que un cuento, tiene introducción, nudo y desenlace. Solo que en el videojuego, esto se traduce a introducción, igual que en el cuento, parte jugable, que es el nudo, y ganar o perder, que es el desenlace, que es el final, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver bien lo que es un árbol de navegación, o diagrama de flujo. Acuérdense de esas palabras, árbol de navegación o diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, obviamente es un árbol de navegación, que es parecido a un árbol genealógico, eso lo conocen. Que nos permite entender todas las partes de nuestro videojuego. Esto que ven acá es un árbol de navegación. ¿Vale? Yo voy a poner... ¿Me quedé sola? Esto es un ejemplo que tenemos aquí de árboles de navegación y se los voy a pasar a explicar. Primero tenemos el inicio, vamos por partes, siempre por partes. Chicos, los micrófonos, por favor. Siempre por partes. Por ejemplo, acá tenemos el de hacer un huevo frito. Inicio, echamos aceite en la sartén, calentamos la sartén, echamos el huevo, esperamos a que el huevo esté hecho, sacar el huevo frito con la espumadera. Esos son los pasos o secciones para cómo hacer un huevo frito, por ejemplo. Acá tenemos el de estudiar. Esto es más parecido a un videojuego. ¡Estudiar! ¡Estudiar! Chicos, los micrófonos, por favor, silenciados. Tenemos el inicio. El micrófono. Ah, chicos, por favor. Tenemos el inicio, nosotros empezamos a hacer esta actividad, estudiamos, resolvemos problemas estudiando, y después al último nos preguntamos, ¿aprendimos? Si no aprendimos, esto vuelve a aparecer. Volvemos a estudiar y volvemos a resolver problemas, ¿sí? Y si aprendimos, terminamos. Lo mismo ocurre con un videojuego. Acá tenemos un diagrama de flujo de un videojuego. Iniciamos, o sea, hacemos la iniciación, pantalla de inicio, start, opciones. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y nos metemos después en lo que es el game loop. Loop quiere decir bucle, que eso se puede realizar infinitamente. Es el juego en sí, donde nosotros jugamos. ¿Sí? Es donde nosotros vamos a hacer mover el personaje, ganar puntos, perder, volver a iniciar. Por eso es loop, por eso es un bucle, porque se reinicia. Y si ganamos, podemos llegar a la finalización del juego, que es el fin del juego, y si perdemos también, y ahí lo finalizamos. O sea, tiene una introducción, un nudo, o sea, game loop, y un desenlace, ¿sí? Ahora les voy a mostrar diferentes ejemplos. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar nuestro videojuego, pero desde la primera parte, desde el cero. O sea, nosotros tenemos que generar nuestro... ¡Minecraft! Sí, muy bien. Nosotros tenemos que hacer nuestra estética, ¿sí? ¡Minecraft! Nosotros tenemos que hacer nuestra estética. En este caso, nosotros tenemos que elegir colores... ¡Ay! Nosotros tenemos que elegir los colores de la pantalla de inicio, nuestro logo... Eso es lo que vamos a hacer de la clase de hoy para la siguiente. Eso es lo que necesito que hagan. Un logo. En este caso, por ejemplo, acá en el ejemplo del Pokémon, tenemos el logo de Pokémon acá arriba.
el logo de Minecraft acá arriba también. Siempre el logo en la pantalla de inicio está en la parte de arriba, ¿vieron? Y en la parte de abajo están los comandos. En este caso, continuar, juego nuevo, opciones, acá también nuevo juego, multiplayer, single player, opciones, quitar juego, apretar start. Siempre dividan esta pantalla en dos grandes bloques. El de arriba, que es donde está el logo, y el de abajo donde están los botones. ¿Alguien preguntó algo? Profe. Sí. Profe. Sí. No sé qué dice. No entendí lo que por acá. Y ahora estaba medio cortado. No, chicos, de a uno, por favor, porque no entendí nada. Sí. Profe, sí. No sé por qué antes lo veía tipo por acá todos y ahora los veo acá. Pues habrás apretado los botoncitos estos que están arriba de la ventanita. Sí, porque lo quería correr. Claro, apretá la linita, la primera de todas. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? No, sí. Yo tengo un... Sí, decime. No entendí bien porque estaba medio copado con otro combo que lo hago. ¿Querés que vuelva a explicar? Sí, sí, caí acá. Dale. Guadalupe, ¿te estás cambiando los nombres? Antes sí. Ahora te pusiste la Rosalía, antes tenías otro. Ahora. No, chicos, silenciamos los micrófonos y volvemos a explicar, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es generar un videojuego desde todo, desde cero. Desde cero significa hacer una pantalla de inicio, hacer un logo, elegir colores, elegir la tipografía que vamos a utilizar, etcétera. Elegir a los personajes, hacer la historia. Pero vamos a empezar por partes, ¿sí? Yo le había contado que un videojuego, al igual que un relato, que un cuento, tiene iniciación, que sería la introducción, game loop, que es el nudo, o sea, en la parte donde nosotros jugamos, y el desenlace, que es la finalización, ¿sí? El fin del juego. Ahora, lo que necesito que hagan... Los micrófonos, chicos, por favor. Lo que necesito que hagan es que generen un logo. Por ejemplo, esto que dice Crouch o Space Invaders, Minecraft, Pokémon, todos estos son logos. Es decir, son imágenes que representan el juego, representan la marca, ¿no? Entonces lo que yo necesito es que armen un logo cada uno para poder representar su videojuego, ¿sí? En este logo tienen que elegir los colores. Profe, no entendí qué es un logo. Logo es esto que tenemos acá arriba, mirá, seguí el cursor de mi mouse. Este que dice Pokémon, esto que dice Minecraft es el logo de Minecraft, por ejemplo. Como el dibujito más de la aplicación, o qué sé yo. Bueno, vamos a llamarle logo, ¿sí? Vamos a... Profe, el término. ¿Son juegos o son fotos? Son fotos. Ay, Chocoblox está en directo. Chicos, los micrófonos, a menos que tengan una pregunta. Si tienen una pregunta, por favor, levanten la mano. Así yo los habilito, ¿sí? Bueno, el logo, vamos a este dibujito que está acá arriba, vamos a decirle logo, ¿sí? Y de esta forma vamos a empezar a darle identidad a nuestro juego. ¿Sí? Minecraft, por ejemplo, es un ejemplo que todos conocen. Este es el logo de Minecraft. La cosita Minecraft amarilla que dice... ¿Así? No, todo esto, o sea, la cosita amarilla y lo gris, todo junto es el logo. ¿Por qué no ponen el logo de Fortnite? Entendí. Entonces, esto es lo que van a tener que armar. Uno propio, una identidad propia. Es decir, acá donde tenemos los botones... También van a tener que hacer sus propios botones, sus propios colores, los propios colores de los botones, todo. Vamos a hacer un videojuego de cero. Profe, ¿y cómo se hace? Minecraft, mejor. Vamos a hacerlo todo del en Cortex. Chicos, a ver. Vamos a hacerlo todo en Scratch, ¿sí? Vamos a diseñar nuestro logo en Scratch y vamos a hacer nuestra estética y nuestro videojuego todo en Scratch. Y Roblox y Minecraft. Así que bueno, muchas gracias por prestar atención. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente.
Lo que vamos a utilizar para hacer Scratch es lo que ya veníamos usando, que era el estudio de Scratch. Muchos se pudieron hacer un login, ¿se acuerdan que hicieron un usuario? Hicieron una actividad, que muchos lo hicieron muy bien. Sí, yo lo hice. Bueno, muy bien. Ahora lo que necesito que hagan es que ese mismo usuario que ustedes utilizaron sea el mismo para ingresar a la clase. Nosotros igual les voy a volver a poner el tutorial por las dudas. O sea, todo lo van a subir, todo lo voy a subir al modo, ya que tenemos que ingresar a este estudio nuevo. Se llama Cuarto NEA Relato, ¿sí? Porque vamos a hacer un relato, entonces se llama relato el juego, la actividad. A ver. Roblox. Vamos a empezar a ver. Y ahora les voy a contar otro tema. Bueno, acá lo que tenemos... Empezaron a poner lilias, pero ni linitas. Acá lo que tenemos es el inicio del videojuego. Esto es lo que se llama plantilla. Esta plantilla lo que va a servir es de esqueleto para empezar a generar nuestro menú principal. ¿Vieron que un juego... Chicos, los micrófonos, por favor. ¿Vieron que cuando ustedes... prenden un videojuego, aparece una presentación y después una pantalla donde están los botones de inicio, ayuda, opciones, etc. Bueno, eso es lo que nosotros primero tenemos que hacer. Primero van a hacer el logo y después vamos a hacer las pantallas de inicio, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que tenemos son ayuda. O sea, si yo voy a ayuda, pueden ir ver las instrucciones de uso, cualquier otra cosa les ayuda a la persona. Vamos hacia atrás, opciones, tenemos la opción de mutear o desmutear la música, bajar el volumen. Sí. Una cosita. Sí. Sí, decime. Profe. Sí, decime. Una cosita. Sí. Si empiezan a escuchar música o otras cosas, es que mi hermana está en clase. Está bien. Igual por eso digo que silencien los micrófonos. Si quieren hablarlo. Me levantan la mano y yo les habilito, gracias. Pero bueno, ven que esto es como bastante básico. Lo que nosotros tenemos que hacer con este esqueleto es que copiemos o reformulemos esto. Cada uno lo que va a hacer es su propio menú de inicio, su propio logo, su propio videojuego, sus propios personajes, etc. ¿Sí? Pero antes lo que necesito es que hagan lo siguiente. ¿Sí? Sí, decime. Roberto. Sí, sí, sí. ¿Cómo hago para el logo del juego? ¿Cómo hago para hacerlo? Vamos a verlo ahora. El logo lo van a hacer desde acá adentro, ¿sí? Desde Scratch. Una vez que entran a Scratch, como ya lo hicieron una vez, tienen que ir a los fondos. Van acá a los fondos. Y en la carpeta de fondos tienen uno que se llama Beginning Logo. Fíjense que acá dice logo. Van a esta pantalla y acá, esta pantalla es la del logo principal. Esto quiere decir que cuando yo apriete la banderita, se va a reproducir exactamente esto. Bueno, ¿qué pasa? Si yo quiero modificarlo, por ejemplo, yo quiero que mi juego se llame el juego genial, por ejemplo. Yo modifico esto. Y esto se modifica en mi pantalla, ¿sí? Pueden usar otra fuente, pueden otra tipografía. Por ejemplo, yo acá tengo una tipografía tipo pixel. Esto lo podemos cambiar. Mira, acá dice pixel justamente. Podemos utilizar otra, podemos utilizar esta y agregar algún dibujito. ¿Sí? Acá le voy a agregar un círculo. Podemos pintar y podemos cambiar los colores. Obviamente no tiene que usar siempre este violeta. Profe, parece otro Scratch. Este es Scratch Online. Ustedes usaron el... Ay, el me da re miedo esa carita. Bueno. Parece una cara de miedo. No sé dibujar, chicos. De Momo es la cara. La cara de Momo, amigo. Profe, no, ¿nosotros tenemos que usar Scratch? ¿Qué? No sé nada. No se escuchó nada, chicos. ¿Quién preguntó algo?
Bueno, seguimos. Esto, por ejemplo, que dice acá, sería como un logo hecho en 2 segundos. Y cuando yo reproduzco el videojuego, fíjense que aparece esto, o sea, sigue estando acá, y después va a aparecer mi menú principal, ¿sí? Siempre al principio va a aparecer el logo. Así que en la pantalla que dice Beginning Logo, ustedes van a armar su propio logo. Que lo pueden hacer como quieran, pueden ser palabras, pueden ser un dibujo, ustedes pueden armar un dibujo, tienen que elegirle un fondo también. Eso yo se los voy a poner en un tutorial en Edmodo, no se preocupen, porque bueno, es algo bastante más avanzado, ya estamos en la etapa en la que hay que acelerar un poco. Pero vamos de a poco, primero empezamos con el logo, después vamos a editar estos botones si vamos al objeto botón, por ejemplo, vamos a Start. Si vamos a Start y yo quiero, no sé, pintar el botón de rojo, lo puedo pintar, ahora me quedo. Y acá ya lo cambié, por ejemplo. Después vamos a hacer que cuando nosotros pongamos el mouse arriba de los botones cambien también, vamos a agregar sonido, vamos a hacer todo lo que implica un videojuego, ¿sí? Bueno, una parte, esto se lo voy a explicar en el modo en un tutorial para no perder tiempo ahora, pero la semana que viene ya lo vamos a ver en profundidad. Lo que necesito que hagan ahora con Scratch, una vez que se hacen un usuario, necesito que se pongan una foto de perfil, pero no va a ser una foto de ustedes. No, tenemos que hacernos un Scratch en Scratch online. Sí, pero ustedes ya se hicieron un usuario en Scratch online. Profe, ¿qué pasa cuando pones Start? Ahí voy. Ahora volvemos. Déjenme terminar de explicar esto y volvemos. Cuando ustedes hacen un usuario en Scratch, vieron que ustedes tienen en un costadito como la imagen, digamos, ¿no? Miren, vamos a volver. Miren, acá, miren el mouse. Acá, por ejemplo, dice Nova Nea, Nea. Está el logo de Nea. Bueno, esto, por cada usuario, es diferente. A ustedes, por ejemplo, les aparece en blanco porque no pusieron ninguna foto. Como no vamos a agregar una foto nuestra real, lo que vamos a hacer ahora es utilizar esto, que es para generarnos un avatar, ¿sí? Face.co, que es para hacernos un avatar similar a esto que está acá arriba. Vamos a ponerlo en castellano. Ahí está. Bueno, una vez que entramos a esta página, que también se las vamos a pasar por Edmodo, ustedes hacen su avatar, su imagen, lo más similar posible, pero hecha en dibujito. Yo voy a hacer la mía. Voy a elegir varón, voy por acá, y acá yo puedo elegir la piel, los ojos, el pelo, todo lo que más nos represente a nosotros para hacer nuestra imagen lo más cercana posible a la realidad y poder insertarla en el avatar de Scratch. No sé, yo voy a modificar rápidamente esto, así no perdemos mucho tiempo. Podemos modificar el pelo, no sé. el color del pelo, sí. Acá en el chat tiene a Bianachi, que ni sé quién es, dice, yo no tengo Scratch porque estoy en el celu. Pero puedes usarlo en el celu. Scratch. Yo también. Bueno, Scratch. Los que están en el celular, ¿no tienen compu? Caprita. ¿Tienen acceso a la compu? Scratch.com.ar. Y Anabachi creo que es roco. ¿Scratcho? En mi casa tenemos 3 computadoras. Bueno, en lo posible, los que tengan compu, por favor, usen compu. ¿A quién le importa, Catalina? Chicos. Escuchamos al profesor, por favor. Gracias, profe. Los que tienen compu, usen compu en lo posible. Si no, pueden ingresar desde el celular. A todo esto que les estoy mostrando, pueden ingresar tranquilamente desde el celu. Es un poco más complicado, pero se puede. Bueno, una vez que hacen su avatar, se eligen todos los ojos, todo. ¡Profe! Lo pueden, sí. Sí o sí hay que hacerse un avatar o podés tener cualquier foto. No, háganse un avatar, porque así yo los puedo identificar bien. Pero, ¿cómo haces un avatar? Y les estoy explicando, entran a esta página que les pasé, que les voy a pasar, y hacen
eligen si son varón o mujer y se hacen un personaje. Fíjense que acá yo estoy modificando los ojos, puedo modificar la cara. Y yo seré un personaje lo más cercano a ustedes. Profe, te iba a decir una pregunta, pero ya me olvidé. Bueno, una vez que... Sí. ¿Cómo se hacía para hacer el logo del juego? Bueno, volvemos acá. El logo del juego tienen que hacer así. Van a fondos, acá a la derecha, bien a la derecha, apretan los fondos, y acá arriba van a esta pestaña que dice fondos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y elegimos este que dice Beginning Logo. Ven que acá dice la palabra logo. Esta va a ser la pantalla en donde nosotros vamos a hacer nuestro logo, ¿bien? O sea, nosotros acá, mira, vamos a borrar todo. Nosotros acá vamos a empezar a dibujar nuestro logo. No sé, vamos a poner algo que nos interese, alguna palabra puede ser también. O sea, acá yo voy a poner... Profe, ¿eso lo vas a subir a Edmodo? Sí. Voy a subir esta plantilla para que ustedes la reformulen y hagan la propia suya, ¿sí? ¿Como una tarea? Sí, como una tarea. Esto para la semana que viene. Solo hagan el logo por ahora. Sí. No toquen los botones y todo esto, no es necesario. Hagan solo el logo. Sí, vamos a poner otro nombre acá. Vamos a poner otro color. No es necesario que toquen el resto, sí, vamos por partes. ¿Sí? Vamos Uy, yo soy el logo. Un nombre para el juego. Bueno, el juego si tienen un nombre buenísimo. Y bueno, es este logo que yo estoy haciendo va a aparecer en la pantalla de inicio. ¿Bien? Bueno, retomamos lo de Avatar. Una vez que terminan el Avatar, que ya le dieron la forma que quieren, que ya se parece a ustedes, le dan en descargar, ¿sí? Lo descargan como PNG 400x400. Profe, pareces una persona muy vieja con esa foto. Parece que no dormiste hace años, meses, sí. Semanas. ¡Años! ¡Jajaja, qué gracioso! Me da mucha risa. Se el tiempo. ¡Jajajaja! A mí también, jajaja. Profe, hay que hacerse sí o sí el avatar. Sí, háganselo. Chao. Me encanta salir en la pantallita de Para Todos. Chicos, silencien los micrófonos, por favor. Saliste en la pantallita Para Todos. Bueno, a ver si Guada, escuchamos al profe, por favor. Gracias, profe. Seguimos. Lo descargamos en nuestra compu, en nuestro celular, lo que sea. Y esto... Lo descargan en este formato, dice PNG, y se va a descargar en nuestra compu. Y ahora lo ponemos en nuestro usuario de Scratch. Voy a mi perfil de Scratch. Y vieron que cuando están en su propio perfil de Scratch, acá si se posicionan en la foto de perfil, dice Change, y acá llaman a la foto que ustedes ya descargaron, ¿sí? En este caso, acá está. ¿Bien? Y ahí la cambian. No la voy a cambiar ahora porque este es el del cole, pero... De última, yo después les hago un tutorial para mostrarles. No se preocupen, lo vamos haciendo de a poco. Bueno. Profe, ¿hay que cambiarse sí o sí? Sí. Sí, por favor. Bueno, por último... ¿No podemos dejar con la que ya estábamos? ¿O no, con otra? No, háganse un avatar, por favor. ¿Vamos? Bueno, lo último. Nosotros en Edmodo les vamos a subir un Excel. Un Excel es esta grilla, de estos casilleritos, en donde ustedes van a rellenar uno por uno, o sea, esta línea, poner el 2, esta línea que está acá, nombre de Scratch, apellido y nombre, esto lo llena una persona, no sé, yo pongo el mío. Mi usuario en Scratch se llama Nico _ Windows. Por ejemplo, nos quedan 10 minutos, chicos. Windows. Así se llama mi usuario en Scratch. Bueno, después pongo mi apellido. Y pongo mi nombre.
esto es todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito que ustedes se registren en esta hoja, en este archivo, para que nosotros podamos buscar su usuario de Scratch y poder corregirles, ¿sí? Esto es una herramienta colaborativa. Esto quiere decir que todos los chicos van a estar editando sus nombres y sus nombres de Scratch y su apellido en la misma hoja. Así que, por favor, les pido que sean ordenados y sean respetuosos y pongan solo su nombre de Scratch, su apellido y su nombre en un casillero. Y listo. Otra. ¿Cómo se puede poner el avatar en el Scratch? Ahí voy. Ya les digo. Profe. Sí. No sé por qué me estoy cambiando cada 2 segundos el nombre. Ahora soy la quesadilla, antes era la Rosalía. Ajá. No me entiendo. Bueno. Para cambiar el, para cambiar la imagen, chicos, a ver. ¿Por qué tu imagen? Prima, escuchamos al... los micrófonos, por favor. Bueno, para cambiarse el avatar en Scratch, vamos a nuestro perfil, vamos a ir acá, acá dice Innovanea, pero acaba de decir su nombre, el nombre que eligieron. Vamos a perfil, y cuando entramos en nuestro perfil, apretamos en esta es la imagen de muestra, ¿sí? ¿Ve que dice Change? Sí. Cuando pongo el mouse arriba, bueno, apretamos ahí y ahí la podemos cambiar y elegimos alguna que está en nuestro escritorio. En este caso es esta. Yo no la voy a cambiar. ¡Profe! Porque si no... ¡Profe! Sí. Acabo de ver todas las imágenes y ¿por qué hay una foto de una chica? Porque es de mi otro trabajo. Estoy haciendo un video y necesito tener las cosas en el escritorio. Sí. Ahora, ¿podemos poner otra foto? O sí, la del avatar. El avatar, por favor. Necesitamos que todos se hagan un avatar con la página que les pasé. ¿Para? Para que todos usen la misma estética. Bueno, volvemos al Excel. Nosotros le vamos a pasar ¿avatar este de qué, Excel. Profe? ¿De la NEA eso? Avatar de... ¿Avatar de la NEA? ¿Viste ese loguito? No, chicos, tienen que hacerse una imagen propia. Acá tienen, yo les voy a pasar esta página y van a tener que elegir una cara, un color de piel, unos ojos, etc. Y lo pueden cambiar, pueden hacer lo que quieran. Profe, ¿te podés hasta hacer como Naruto ahí? No lo sé. Averigüen ustedes, fíjense. Bueno, volvemos a esto. Nos quedan 5 minutos, así que necesito que entiendan esto, por favor. Cuando sepan su usuario de Scratch, no me acuerdo cuál es de cada uno, porque cada uno puso un nombre re loco, pónganlo acá. Si cada uno va a ponerlo acá, haciendo doble clic en el casillero, van a poner tu usuario de Scratch, doble clic en apellido, abajo de apellido, van a poner su apellido, y doble clic en abajito de nombre, y van a poner su nombre, apellido y nombre de Scratch. Esto lo van a usar todos, así que seamos respetuosos. Usemos una línea cada uno. ¿Sí? Una línea de nombre, apellido y nombre real. Otro usa apellido y nombre, nombre de Scratch, apellido y nombre real. Otro usa nombre de Scratch, apellido y nombre real, y etc. ¿Sí? No escribamos todo en cualquier lado, porque esto lo van a usar todos y es para que nosotros podamos corregir, ¿sí? Bueno, otra cosa, si no se acuerdan su contraseña de Scratch, porque puede pasar, escríbannos en la D, ven acá hay una D, escríbannos, no sé, poné yo no me acuerdo la mía, que es Nico-Windows, bueno, escriban acá, no me acuerdo la contraseña. Y ahí nosotros vamos a hacerles una contraseña nueva, ¿sí? ¿Estamos? Solo si no se acuerdan. Si se acuerdan. La mía era. Bueno, muy bien. Solo si no se acuerdan. Si se acuerdan, bueno. No, esto no lo ponen.
pero si no se la acuerdan, escriban acá al lado de su nombre, no me acuerdo la contraseña. Chicos, otra cosa, el chat que están usando tan lindamente es para consultas, porque yo leo el chat y pienso que están consultando algo, pero veo que no. Así que por favor úsenlo responsablemente, ¿sí? Muy tarde. No, por favor, para las próximas clases. Porque vamos a tener varias clases así, así que necesito que lo hagan ordenados. Ok. Tanto el chat como el micrófono se usan cuando tenemos preguntas, ¿sí? No se usa para hacer esto. ¿Y si te acordás la contraseña? Si te acordás la contraseña, no escribís esto y listo. Entrás ahí, le pones tu nombre de Scratch, apellido, nombre y listo. Si no te la acordás, en este casillero agregás que no te la acordás. ¿Sí? Yo sí me la acuerdo. Muy bien. Bueno, porque, profe, pero me tengo que descargar un nuevo Scratch, porque yo tengo el Scratch de antes, no tengo ese Scratch, ese online. Pero no tenés que descargártelo el que es online. Tenés que simplemente entrar a la página. Yo nada más tengo otro Scratch, no tengo el que te podés hacer los avatars. Pero no tienen que descargarlo, tienen que entrar a una página. ¿Y la vas a mandar vos esa página? Ya se las mandé la otra vuelta. La clase anterior ustedes hicieron un proyecto en Scratch, ¿no se acuerdan? Sí, pero ahí estaba el gatito, que ese gatito es de la anterior. Pero este es otro proyecto. Es un proyecto diferente. Entonces, esto vamos a empezar algo de cero. No es el mismo. No le entendí. Nos quedan dos minutos. ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? ¿Cuánto queda tiempo? Guadalajara, no, ¿no entendiste? Dos minutos. Lo que yo les comentaba es que esto es un proyecto de cero. Por eso no está el gatito, por eso no está, etcétera. Entonces es un proyecto que vamos a empezar de cero. En el que vamos a modificar estas cosas que están acá. Mira, acá tenemos un personaje. En el que vamos a modificar todas estas cosas. Ay, profe, me ha reñido tu personaje. Esa carita que ahí que parece que te va a matar a las 3 de la mañana. Chicos, por favor, el micrófono solamente para consultas. Vamos a respetarnos en esta etapa de las clases online porque yo tengo que explicar todo en 40 minutos, que es muy poco tiempo. Nos queda un minuto. Bueno, yo les voy a mandar todo esto por Edmodo para que puedan realizar la actividad para la clase que viene, que es, lo repito de nuevo, hacer un logo. Ir a ¿y con el tapabocas puedo hablar? ¿Qué? Y así con el tapabocas puedo hablar. Sí. Es ir a fondos, a beginning logo, y acá hacemos un logo nuevo, ¿sí? Hagan un logo que les guste, con unos colores que les guste, y así vamos a ir modificando todos los proyectos, ¿sí? Pero necesito que hagan el proyecto, se hagan un logo, y eso lo manden, ¿sí? Y completen la planilla. ¿Pueden hacerlo? Yo sé que pueden. Sí. Ustedes son muy genios y pueden. Buenísimo. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que yo por mi parte... Obvio, claro que sí. Lo doy por finalizado, por hoy. Profe, ¿nos faltan 30 segundos? No, nos quedan... Sí. Así que vamos a usar esto para saludarnos. ¿Qué era es? Dejarlo hasta la próxima clase, ¿sí? Pero, ¿y si no podemos hacernos ahora? Bueno, lo vamos viendo la clase que ¿pero viene. ¿Pero qué está poniendo los tics esos de como, perfecto, perfecto, tío? Permítame un segundo. Creo que la plata me está en el segundo. Pongan. ¿Qué pone esa cosa? Pongan, a ver, chicos. ¿Quién es? Chicos, por favor. Había alguien que quería preguntar algo. Ah, bueno. Nos queda muy poco tiempo. Sí. Sí, profesor, por acá. Sí. Yo creo que es Robertino. Ah. Robertino, querías preguntar vos, se escuchaba de la voz de alguien que estaba